Anteriormente en Ghost 1.0. Bueno, ese líquido naranja debe estar haciendo algo importante. Si lo paramos, veremos qué pasa y entonces sabremos para qué sirve. Houston, válvula cerrada. Buen trabajo. Deben haber más lugares como este. Encuéntralos y cierra sus válvulas. Jefe, tenemos un problema. Nuestros agentes EVA 5, EVA 8 y EVA 12 están mostrando un comportamiento extraño. Hacen preguntas extrañas a nuestros clientes. ¡Maldita sea! Y en ellas, algo va mal en Nakamura. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Se ha quedado parada. Estará pensando en algo. Y ahora, el desenlace. ¿Qué está pasando en Nakamura? Hay un intruso en su estación espacial. Sus defensas no pueden eliminarlo y está alterando la composición del fluido de los Nakas. El fluido. Por eso nuestros agentes están empezando a cuestionar. Sombra, sube a la estación espacial Nakamura y encuentra al intruso. Quiero saber quién es y para quién trabaja. Eso está hecho. Thank you.
Noticias. Los robots se rebelan. En las últimas horas, cientos de Nakas han empezado a cuestionar sus trabajos e incluso algunos han dejado de obedecer. Esto ha causado alarma social y los dueños empiezan a tener miedo contra un posible levantamiento contra ellos. La corporación Nakamura, en un comunicado oficial, se ha disculpado por el incidente, explicando que recientemente han instalado una nueva versión de su sistema operativo que hace los Nakas aún más humanos y que están trabajando en desinstalar esa nueva versión rebelde para volver a la versión anterior. Fechas de entrega. Eso les pasa por hacer las cosas con prisas. Ahora tendrán que pagar una fortuna en reclamaciones. Booger, ¿no lo ves? Ver el qué, Jacker.
Esos nakas empezaron a revelarse justo cuando hemos cortado el flujo del líquido naranja. Ese es el cambio que estaba esperando. Dios, entonces lo de la versión nueva es una excusa. Así es. Y Booger, los nakas no son los únicos que recientemente se han cuestionado sus tareas. ¿Ghost? No puede ser. Tiene que ser una coincidencia. Su trabajo es obedecer. Solo trabaja online. Controla androides perfectamente y ha empezado a hacer el tonto cuando hemos quitado el líquido naranja. Booger, Ghost es una maldita naka.
Thank you.
Alarma nivel 8.
Las investigaciones han sido interrumpidas. Parece que... ¿Qué pasa? Experimento. ¿Dónde
Thank you.
hemos derrotado.
llegando a la estación espacial de Nakamura. Buen trabajo, Sombra. Recuerda, no te dejes ver. Y no te enfrentes al enemigo. Seré invisible, jefe. Descubriré quién es el intruso. Nadie sabrá jamás que he estado aquí. Thank you.
activada. Estás programada para activar a la alarma. ¿Qué? Sí, claro.
Thank you.
iniciado procedimiento de defensa automática. Oye, Jack, tu teoría sobre Ghost no me cuadra. Ella es muy humana. No sé, me cuesta creer que sea un algoritmo. Parece humana, Booker, pero no lo es. Es una imitación tan buena que ha pasado el test de Turing con nosotros. Nos la ha pegado bien. Pero tú mismo has visto cómo se comportan los demás Nakas. No tienen nada que ver con Ghost. Los hechos lo demuestran, Booker. Ghost se comportó extraño cuando cerramos el fluido naranja. Son pruebas circunstanciales. Podría tratarse de una coincidencia. Ghost podría estar cansada. Yo no creo en coincidencias. Jacker, vas a necesitar una prueba concluyente para convencerme. Thank you.
revelar según qué información. No te preocupes, no es información. Es solo opinión en un caso hipotético. ¿Caso hipotético? Imagínate que estás en un desierto. ¿En un desierto? ¿En qué desierto? Cualquiera, el que más te guste. Es solo un caso hipotético. El caso es que hay una tortuga boca arriba que no puede darse la vuelta. Está muriéndose al sol y tú eres la única que puede ayudarla. Jack, ¿se puede saber qué estás haciendo? Estoy aplicando un test a Ghost para demostrar que es una mente artificial. ¿Qué? ¿Pero qué locura es esa? ¿Quieres dejarla tranquila? Tranquilízate, Booger. Es solo una prueba. No le hará ningún daño. ¿Un test psicotécnico? ¿Ahora resulta que eres psicólogo? Me he documentado, Booger. He visto un documental sobre psicología que enseñaba a diferenciar un humano de un ser artificial. ¿Querrás decir un replicante? ¿Desde cuándo Blade Runner es un documental? Está bien. Pero que conste que Ghost ha preguntado en qué desierto, tal y como hizo el replicante. No te lo vas a creer. ¿Qué pasa? Ya han publicado una webserie sobre el incidente con las nacas. ¿Ya? Pero si apenas han pasado unas horas. ¿Quién ha sido? Un tal Nico-chan. No me suena. Se ve que hace 30 años hizo una webserie sobre un superhéroe. Se hizo rico y famoso y no se sabe por qué. Un buen día desapareció sin dejar rastro. Vaya, pues parece que ha vuelto. A ver, dale. Era una noche como otra cualquiera, con sus crímenes, sus hurtos, vamos, con sus cosas. Pero esta vez, una marabunta de sirvientas robóticas estaban destrozando la ciudad. Nadie podría detenerlas. Bueno, nadie menos un superhero que haga horas extras por la noche como yo. Claro. Venga, vamos para allá. Vosotras, quietecitas ahora mismo, ¿eh? Media vuelta y tirando para casita. Si es que no queréis que os desguace y me monte un expreso con vosotras. Pasan de mí. De verdad que es que no sé para qué me molesto en gritarle a los malos, ¿eh? Si es que nunca me hacen caso los muy... Ahora verá. Mira, venirse para acá, ¿eh? Venirse todas. Ahora veréis lo que es bueno. ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma qué paliza que me han dado! ¡Oh! No veas cómo reparten las nacas estas, ¿no? ¡Oh! Pues nada, oye. Otra noche que me voy calentico a la cama. Si es que no aprendo con la edad, ¿eh? De verdad. ¡Qué bueno! Thank you.
automática. Estaba pensando que, si Ghost fuera realmente un Naka, ¿por qué iba a poner en peligro su propia existencia? ¿Su existencia? Se ha colado en la estación espacial donde está su inteligencia artificial y lo está destrozando todo. ¿No es un riesgo estúpido? Bueno, lo hace siguiendo nuestras órdenes. ¿Y si un cliente te pidiera que destruyeses los generadores de aire que te dejan respirar? ¿Lo harías? Evidentemente no. Pues ella lo está haciendo. Y encima parece que disfruta haciéndolo. Tu teoría de que sea un Naka no se aguanta. Veo que solo hay una manera de convencerte. Pues te convenceré. ¿Qué vas a hacer? Darte la prueba definitiva. Descubrir la IP de Ghost. ¿Vas a rastrear su casa? ¿Eso es allanamiento de morada? ¿Y colarnos en Nakamura no lo es? Sí, pero lo de Ghost es violar su intimidad. ¿Desde cuándo los androides tienen derecho a la intimidad? Jacker, Ghost es una persona humana hasta que se demuestre lo contrario. Booger, solo será ver en qué zona está. Si la conexión viene de dentro de Nakamura, sabremos que es un Naka. Venga, es la prueba que necesitas. Si viene de otro lugar, sea el que sea, te daré toda la razón. Está bien, pero ve con cuidado, por favor. Thank you.
Imposible. No puedo rastrear la IP de Ghost. Pasa por un nodo que oculta la IP original y no hay manera de hackearlo sin exponer nuestra IP. ¿Y no puedes directamente mirar qué información entra y sale de la estación espacial? Son millones de servidores comunicándose con sus respectivos NACAs en la Tierra. Demasiada información para procesar. Dios, ya lo tengo. ¿Sí? Pues me alegro. No te alegrarás cuando sepas cómo hacerlo. ¿Eh? ¿Qué pretendes hacer? Una conmoción en la fuerza. En cristiano. Crear una perturbación en la señal que las mentes artificiales de Nakamura envía a sus cuerpos. Si el cuerpo de Ghost recibe esa perturbación, es que su mente está en Nakamura. ¿Y si no recibe nada? Entonces es que estoy equivocado y tú ganas. ¿Sería una prueba concluyente? Desde luego. ¿Cuánto te llevará a programar esa perturbación? Ahí es donde entras tú, Booger. Yo no puedo programar algo así. Hay que hacerlo físicamente. ¿Generar una perturbación física? Sí. Algo que fastidie la comunicación entre las mentes y sus cuerpos. Déjame que piense algo. Thank you.